Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100, arquitectura y diseño a escala. Como todas las semanas recorreremos juntos este camino por las mejores obras de los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. Esperemos estén preparados entonces para recorrer espacios, rincones, observar objetos y por supuesto la nueva tecnología en materiales. De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero, se salió del cardumen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar, llegó a la Argentina y conoció Tucumán. La cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto. Un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo, el tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9, distinta a todo. En nuestra sección Visiones desde la Arboleda, presentamos a este arquitecto Sebastián Atancia Gualda. El arquitecto nos presenta una obra cuyo pedido había sido muy particular, una casa de fines de semana que luego pueda ser utilizada en un futuro para una permanencia más cotidiana. Con este requerimiento, el arquitecto realizó espacios comunes de gran dimensión, una gran galería, un importante patio y, por supuesto, la privacidad quedó resignada para un próximo futuro y novedoso proyecto, pero en este caso veamos cómo se resolvió esta casa de fines de semana en el Country y la Arboleda en 1 en 100. Hola, soy el arquitecto Atencia y en esta oportunidad estoy por mostrar una casa que hicimos el año pasado. Se trata de una vivienda unifamiliar en el Country y la Arboleda. Se encuentra un terreno en esquina de grandes dimensiones, de 40 por 50. El comitente lo que quería era una casa de fin de semana que en un futuro pueda también venir a vivir acá. En cuanto a los parámetros que marcaron los comitentes, querían que tenga, digamos, la casa un área social muy grande y no les importaba tanto el área privada, que los espacios sean chicos nada más. Y el área social que esté dividida del área privada. Lo que se hizo fue hacer una vivienda en dos plantas, con los dormitorios en la planta alta y todo el área social en la planta baja. Se optó por crear un solo espacio que contenga el living, el comedor y la cocina. Para lograr un poco diferenciarlos, se utilizó diferentes alturas de cielo raso. El comedor tiene el cielo raso más alto, el espacio más grande, el estar un poco más bajo y la cocina y el hall de acceso tienen un cielo raso más bajo. Otro recurso que se utilizó para dividir los ambientes dentro de este gran espacio es una isla con una mesada en granito negro que divide la cocina del comedor. En el interior de la casa se optó por usar colores claros en los pisos y los rasos y paredes, salvo en una de las paredes del comedor que se le dio un toque naranja para levantar un poco los ambientes.
y después se dio un toque de madera en los zócalos, en la escalera y en los muebles de cocina. En el exterior se eligieron colores un poco más con la tierra también, por eso hay marrones, y el uso de la piedra que es del río que tenemos que pasa acá por el barrio. Se logró con el partido de esta casa, que a pesar de estar muy expuesta, por estar implantada en un terreno en esquina, que la casa se cierre hacia la calle, que justo eran las orientaciones más desfavorables, que es el sur y el oeste, y se abre hacia el terreno con las mejores visuales, donde se vuelcan los locales principales, hacia el este y hacia el norte. En cuanto a la iluminación artificial de la casa, contamos con el asesoramiento de la empresa Matele. Como todas las semanas, te presento este conjunto de la marca que me viste, Aires. Ya sabes que Aires puedes encontrarlo en el mismo lugar donde encontrás Akihabara. Te cuento que los suecos, súper cómodos y un bolso divino, cuidadosamente elegidos por Nélida. Me peino Patricia para Hugo Mesón, como todas las semanas. El make-up es de Agustina Mesón. Gracias a Adriana, que cuida mis manos y mis pies. Y a ustedes, invitarlos a quedarse y a no moverse, porque todavía hay mucho más en este 1 en 100. Chico era distinto. De adolescente, un líder nato. Su carisma y conexión con el público lo volvieron una figura pública y prestigiosa. No quería más de lo mismo. No quería que le marquen el camino, qué decir, qué escuchar. Cansado de seguir la corriente, decidió dejarlo todo y salió del agua. Quería ir por más, conocer el afuera. Con solo segundos fuera del agua, ya era trending topic en Twitter. Hay un mundo ahí afuera. Es el momento de vivirlo. Del mundo por nacimiento, de Tucumán por adopción. Encontró el sitio donde se sentía cómodo, listo para vivir una vida plena, para contarlo todo. Ahora sí, todo está listo, está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9. Escapate del cardumen.